El Senado de la República aprueba en lo general la primera ley reglamentaria de la reforma judicial que establece el proceso para elegir a jueces, ministros y magistrados el 1 de junio de 2025. Esta primera ley secundaria es parte del paquete que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara Alta. Falta que se apruebe la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans decide la legalidad del programa DACA, que otorga protección temporal para residir y trabajar en Estados Unidos a más de 500,000 de Dreamers que ingresaron de forma ilegal cuando eran menores de edad. Rafael Nadal, ganador de 22 torneos de Grand Slam, anuncia su retirada después de la final de la Copa Davis en noviembre. El tenista de 38 años hizo el anuncio a través de un video publicado en redes sociales, donde afirma que se va con la tranquilidad de haber dado el máximo y de haberse esforzado en todos los sentidos. Alejandro Sanz recibirá el premio Billboard a la trayectoria artística por sus más de 30 años de carrera. El organismo, que entregará el reconocimiento el próximo 20 de octubre, destaca que el talento y la pasión de Sanz lo han convertido en uno de los artistas más respetados e influyentes de estos tiempos.